Perdón, Maynor. Buenas noches a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes en este ratito que vamos a estar hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la contabilidad. Como dice don Maynor, pues sí, tengo 15 años, poco más de 15 años de compartir con la UNED este proceso de acompañar a estudiantes y en este caso a ustedes como emprendedores en los procesos que deben llevar día a día dentro de sus labores diarias. ¿Okay? Para empezar, quiero compartir con ustedes una frase que me gustó mucho cuando estaba preparando esta presentación, que tomé del manual para personas emprendedoras del MEI, que dice que el área de finanzas es quizás la menos emocionante a la hora de emprender, pero al mismo tiempo es la más delicada y demandante de atención y tiempo, ya que un buen negocio no depende solamente de la calidad del bien que se ofrece, sino también del orden financiero y de la toma de decisiones bien fundamentadas con datos numéricos y proyecciones económicas. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dándole a la contabilidad y al tema financiero un punto muy importante. Si bien es cierto, sí es un poquito pesada para los que están iniciando en los procesos, es una herramienta sumamente importante para llevar en orden todos nuestros proyectos, sean estos nuevos, tengan algo de tiempo de caminar, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso quise compartirlo como una motivación para que veamos el tema de los números con una forma más suave, más agradable. Vamos a iniciar ya propiamente en el tema. Sí quisiera pedirles si tienen alguna duda, alguna consulta. En algunos momentos yo me emociono y hablo sumamente rápido. Entonces, nada más me dicen, por favor, un poco más lento, volvamos a explicar algo y con todo gusto. Si tienen la duda, háganla en el momento y ahí vamos contestando. Creo que don Maynor me va a ayudar en eso, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Veamos la contabilidad. Para hablar de contabilidad, nosotros tenemos que responder a dos preguntas. Una de ellas es precisamente qué es la contabilidad. Bueno, la contabilidad como tal recopila, clasifica, interpreta, registra todas las transacciones de una empresa. ¿Ok? Vamos a hacer hincapié en todas las transacciones. A veces vemos algo que es un monto pequeño, no le damos importancia, o consideramos, bueno, esto lo voy a dejar por ahí, dejamos perder una facturita, pero realmente necesitamos incluir todas las transacciones que realizamos. La otra pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué llevo yo contabilidad? ¿Para qué me sirve la contabilidad? Esta pregunta como tal, tenemos que verla desde dos ángulos. Uno, a lo interno de la empresa, y la otra, a lo externo. En primer lugar, veámoslo a lo interno. Primero, y tal vez lo más importante, en el sentido de yo como usuario, es saber si tengo ganancia o pérdida con el trabajo que estoy realizando, con mi emprendimiento. La otra, saber si tengo cuentas por pagar o cuentas por cobrar y la magnitud de estos rubros. La otra, conocer los costos exactos de mis productos y mis servicios. ¿Para qué? Bueno, para establecer el precio real que debo poner a los productos y servicios que yo voy a brindar. Esto por hablar de algunos usos que le podemos dar internamente a la contabilidad. A lo externo, una que es muy importante, un uso muy importante,
que es cumplir ante la administración tributaria con los deberes formales y materiales que como obligado tributario tengo. Los deberes formales, por ejemplo, inscribirse ante el Ministerio de Hacienda, llevar registros contables, presentar mis declaraciones de impuestos, las declaraciones informativas, entre otro montón de deberes formales a los que nos obliga el Ministerio de Hacienda a través de la Administración Tributaria. ¿Los deberes materiales cuáles son? Bueno, uno que le interesa muchísimo a Hacienda y que debemos cumplir para evitar tener problemas: el pago de los impuestos. Y otro uso es el fin crediticio. En este sentido, quiero, por ejemplo, comentarles un caso que se le presentó a un cliente mío, en el que necesitaba crecer. Su emprendimiento estaba funcionando muy bien en su primer año y necesitaba adquirir unos bienes para hacer crecer más su negocio. Se presentó ante una entidad bancaria X y lo primero que le pidieron fue: regáleme sus estados financieros. Evidentemente, él chocó con pared, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nunca se le ocurrió que si llevaba bien su contabilidad y la contabilidad demostraba cuál era su crecimiento en ese primer año de trabajo, eso le iba a ser de utilidad para obtener este financiamiento. Lamentablemente, ¿qué ocurrió? Como él nunca declaró lo que estaba generando, no se pudo acceder al crédito blando que como PYME le estaban ofreciendo. Entonces, vean qué importante, sobre todo en emprendimientos que arrancan con un capital pequeño, muchos de ellos, y luego requieren una inyección de capital. Y al no llevar una contabilidad de manera adecuada, se puede ver truncado ese deseo de crecer. Vamos a empezar a entender un poquito la contabilidad. ¿Por qué? Porque soy consciente que muchos de ustedes no son los que la llevan directamente, sino que hay un contador que les lleva a ustedes la contabilidad. Entonces vamos a ver de forma muy general, porque el tiempo es corto y pues esto tampoco es una clase o un curso completo de contabilidad, pero sí para que podamos entender un poquito qué son los componentes de la contabilidad, qué podemos observar en ella. Vamos a recordar lo que dijimos al inicio, que todas las transacciones se deben registrar. ¿Y cómo se van a registrar? Bueno, se registran en cuentas contables y estas tienen dos movimientos. Los débitos, que van al debe, que es el lado izquierdo de la T o del balance, y los créditos o haber, que van al lado derecho. En los débitos, nosotros vamos a registrar siempre cualquier aumento de activos, las disminuciones de pasivo y patrimonio y los gastos. En tanto que al haber o al crédito, vamos a registrar disminuciones de activos, aumento de pasivo y patrimonio y los ingresos. La diferencia entre los débitos y los créditos se conoce como saldo de cuenta. Eso quiere decir, como ejemplo, yo recibí 100 mil colones y gasté 50 mil. Tenemos al haber los 100 mil, al debe 50 mil. La diferencia, 50 mil, corresponde al saldo de esa cuenta. Espero haberme explicado. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden hacer de una vez. La contabilidad siempre se va a llevar por algo que conocemos como partida doble. Y eso es lo que da lugar a lo que se le llama la ecuación contable. La ecuación contable indica que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación nosotros la vemos reflejada en el balance de situación o balance general. Dentro del activo
nosotros vamos a reconocer como tal todos los bienes y derechos que pertenecen a la empresa y de los cuales se espera obtener en el futuro un beneficio. Es decir, es todo aquello que posee la empresa. Ejemplos de activos son el efectivo, las cuentas por cobrar, mobiliario y equipo en general, son estos mesas, escritorios, sillas, computadoras, etc. Edificios, vehículos, terrenos e incluso activos intangibles como lo son, por ejemplo, las marcas registradas que también tienen un valor de registro. Dentro del pasivo vamos a tener todas las deudas que tiene la empresa. Es decir, esta parte del balance nos representa todo aquello que debemos. En tanto que el patrimonio son los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa. Es decir, lo que tiene la empresa y ya no se le debe a nadie. Acá podemos observar un ejemplo de balance de situación. Al lado izquierdo tenemos todos los activos y del lado derecho el pasivo y el patrimonio, donde reflejamos lo que indica la ecuación contable. El activo va a ser igual al pasivo y al patrimonio. Aquí vamos a irnos enfocando ya a lo que es el patrimonio como tal. ¿Cómo se compone el patrimonio contablemente? Por un lado, el capital social. El capital social representa el dinero con el que iniciamos el negocio. Por lo general, vamos a tener registrado ahí el monto con el que se registró o se inscribió la empresa ante el registro público. Las utilidades retenidas. Estas corresponden a las utilidades que ha tenido la empresa en periodos anteriores y que no han sido distribuidas a los socios, por lo tanto, aún permanecen dentro de la empresa. Y por último, el resultado del periodo. El resultado del periodo proviene de los ingresos y los gastos. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito, vamos a hablar un poquito precisamente de los ingresos y gastos. Si hay alguna consulta, yo insisto mucho en esto porque a veces esperamos un poco o no hallamos si consultar o no consultar. Si hay consulta, con todo gusto. Tenemos una manita levantada. Ivette. Sí, bueno, no sé si es la misma consulta que están poniendo en el chat, pero dice que cuál es el máximo o el mínimo de capital social. Ok. El máximo o el mínimo de capital social. El máximo, el que tengan gusto. Eso no hay ningún límite, ¿verdad? Normalmente las inscripciones de sociedades se realizan con un monto bajo. Hace años se usaba más o menos 10.000 colones. Actualmente utilizan 100.000 colones, ¿verdad? Es un monto pequeño, la gente no quiere comprometerse a tener un capital social muy grande, entonces se hace con un monto pequeño. No hay una regulación en ese sentido. No sé si eso respondía a la duda de Gustavo. Muchas gracias. Sí, era para saber, disculpe, un gusto. Igualmente. Era para saber casualmente. O sea, de que, digamos, si una persona o una empresa quiere iniciar con un capital social fuerte, ¿hay algún problema, hay alguna limitante o algo así por el estilo? ¿Y por qué es que, digamos, la gente no quiere empezar con capital social grande? Porque, digamos, hay empresas que pueden hacerlo. O sea, ¿hay alguna razón ante tributación o algo así que les vaya a cobrar de más el tener un capital social grande? Perdona que sonría, Gustavo, pero ¿sabe qué? ¿Por qué es principalmente por miedo?
Lamentablemente, al no conocer mucho, temen que si ponen que tienen un capital social de 5, 10, 12 millones, eso implica que la empresa tiene mucha plata y les van a cobrar mucho impuesto. Uh-huh. Y no, no es así, ¿verdad? Es correcto. Exacto, por lo que usted acaba de decir. Vamos a ver, digamos que yo no poseo mucho dinero, pero me heredan un terreno allá en Pérez Zeledón, que dicho sea de paso, es una tierra que yo adoro. Uh-huh. Me heredan un terreno enorme y ya con alguna plantación tiene un valor fuerte y yo puedo empezar a explotar esa tierra. ¿Por qué no voy a poner yo que ese es mi capital inicial y que de ahí estoy arrancando con mi negocio? Sí lo puedo hacer. ¿Que voy a tener que pagar un impuesto? Sí, por la tierra. Pero ese impuesto a la propiedad lo pago como persona física o como persona jurídica. Igual lo voy a tener que cancelar ante la administración tributaria de una u otra forma. Entonces, no quiere decir que el registrarlo como parte de mi activo se convierta en una carga adicional, ¿verdad? Lo ideal es que tengamos registrado aquello que realmente vamos a utilizar. Si yo voy a empezar un negocio, lo ocupo. Sí, doña Ivette, casualmente le consulto porque pienso yo que a mayor capital social uno puede jugar, digamos, con respecto casualmente al crédito, la posibilidad de accesar más fácilmente al crédito, arrancar con capitalito social de 50 mil colones, ¿verdad? No es lo mismo arrancar con unos 50 que con digamos, 10 millones de colones que uno pueda tener disponible, ¿verdad? Entonces, pienso yo si es posible, digamos, que con entre mayor capital social haya mayor capacidad de juego, digamos, en cuanto a haber un movimiento o flujo de dinero, ¿verdad? Entre el gasto y el ingreso, lo cual eso obviamente entre mayor movimiento usted tenga en sus cuentas bancarias, pero debido al ingreso y al gasto, ¿verdad? Porque al final termina uno metiendo la plata en el banco o la reinvierte, ¿verdad? Esas son, por lo general, son las dos opciones. Correcto. Y entonces pienso yo que, digamos, si fuera ante el banco, al haber tanto movimiento de los gastos ingresos o, digamos, del flujo de dinero en las transacciones bancarias, hay mayor posibilidad de crédito. Digo yo, no sé si estoy equivocado, porque sí ando pensando por ese lado. Entonces, por eso quería consultarle. No, no, sí, claro que le colabora. Ahora bien, vamos a ver, no vamos a decir que todos los casos son, como yo dije, un poquito de temor, ¿verdad? Vamos a ver, algunas personas empiezan en pequeñito, tienen 100 mil colones, pero tienen la opción a un crédito, entonces el capital social es 100 mil colones y arrancamos de una vez con un pasivo, una deuda de 10 millones que les van a facilitar para generar el negocio. Eso también puede ser, ¿verdad? Pero si es mi capital propio, yo puedo perfectamente decir, bueno, yo tengo aquí 10 millones que me quedaron de lo que me gané de la lotería y con eso voy a arrancar el negocio. Entonces, ese es mi capital social. Tengo los 10 millones y compro el vehículo, el terreno, lo que ocupe para desarrollar mi emprendimiento, ¿verdad? Obviamente, cada caso debemos analizarlo por separado para ver cuáles son las implicantes. Ahora bien, lo que usted dice, Gustavo, es muy cierto. Vamos a ver, si yo tengo un buen movimiento en cuentas, esto no quiere decir que mi negocio sea rentable. Tengo que ver primero de dónde salió el dinero. Y más ahora, ¿verdad? Que hay que cuidarse tanto con la ley de estupefacientes y demás, que el banco le va a preguntar, bueno, usted me está trayendo 10 millones, ¿de qué es eso? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde proviene? ¿Verdad? Correcto. Entonces, si yo tengo ese dinero, lo tengo en cuentas corrientes, no quiere decir que mi negocio sea rentable. Quiere decir que tengo capacidad de pago, pero tengo que saber si esa capacidad es sostenida o no. ¿Cómo sé yo si es como entidad financiera? ¿Cómo sé yo si es rentable o no? Bueno, tráigame los estados financieros. Vamos a ver un comparativo del primer año y el segundo año de operación. Veamos cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus gastos. Y veamos si eso se mantiene para que usted pueda afrontar un crédito, hacerle frente a un financiamiento, ¿verdad? Entonces, implica un poquito más allá, ¿cierto? Pero sí le ayuda a tener un capital de respaldo. Correcto, ok, perfecto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ok, creo que no hay ninguna otra consulta, ¿verdad? Continuamos. Así es, adelante. Perfecto.
Ok, entonces dijimos que nos íbamos a concentrar en los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Bueno, es cualquier entrada de efectivo que yo pueda tener producto de la venta de mis bienes o servicios. ¿Okay? En tanto que los gastos, también conocidos como egresos, y vayan poniendo mucha atención a los conceptos, porque ahora vamos a hacer un quiz. ¿Ok? En el tema de gastos o egresos, vamos a contemplar que son salidas de dinero que tienen una característica muy particular, y es que deben ser necesarios para generar a futuro un ingreso para la empresa. Vean que hago mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Bueno, yo tengo, por ejemplo, como hemos hablado de terrenos, y yo pienso en Pérez Celedón y siempre recuerdo piñales, grandes plantíos de yuca, entonces por eso siempre pienso en plantaciones, ¿ok? Yo tengo un terreno, me dedico a la explotación agrícola y compro en Copeagri una cantidad de abono. Eso yo lo puedo registrar como un gasto. ¿Por qué? Porque necesito ese abono para mi sembradío, ¿ok? Pero resulta que estoy muy contenta porque hice el emprendimiento, porque estoy saliendo con mi emprendimiento y hago una fiesta con mis mejores amigos. Y le paso todas esas facturitas al contador a fin de mes. Eso no es un gasto necesario para la generación de un ingreso a futuro. Eso yo no lo puedo incluir en una contabilidad. Y sí, hago muchísimo hincapié. ¿Por qué? Hace poquito me comentaba una señora, dice, vea, es que yo tengo una soda y el contador, cuando le pasé las facturas, me dijo que yo no podía pasar la compra del más por menos. Y le digo, bueno, ¿qué compró usted en el más por menos? Jay, aproveché y compré el arroz, bueno, me hizo la lista ahí, las toallas sanitarias, disculpe, las toallas sanitarias, pero ¿para qué? Para la soda. No, no, son mías, pero estaban en la misma factura. Bueno, sí, están en la misma factura. Error. ¿Por qué? Porque yo debo separar lo que es de mi negocio, de mi emprendimiento y lo que es mío de uso personal. ¿Por qué? Porque lo de uso personal no forma parte o no puede formar parte de la contabilidad. ¿Ok? Entonces hay que hacer mucho hincapié en que estos egresos, estos gastos, los costos, son solo aquellos que son necesarios para generar a futuro un ingreso para la empresa. Veo por ahí una manita de Gustavo. Sí, don Gustavo. Ah, es que se le había quedado a lo mejor. Si no, adelante con toda confianza, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Adelante, Betsy. Ok. Ah, sí. Ah, Betsy, adelante. Doña Betsy está con la mano levantada también. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, por ejemplo, si en el negocio yo tengo toallas sanitarias, porque de pronto las chicas, alguna tiene una emergencia o algo por el estilo, ahí se aplicaría dentro de mi contabilidad. Vamos a ver, como dije hace un rato, cada caso hay que verlo en particular. Así como me lo planteas, ¿verdad? Podemos tener dentro del botiquín de la empresa ciertos artículos de uso general que son de emergencia. Como bien decís, en el caso de nosotras las mujeres, pues puede ocurrir una emergencia cuando no la esperábamos, ¿verdad? Entonces, en vez de que la funcionaria o el colaborador se vaya al supermercado a comprar utensilios, no, aquí le suministramos, puede seguir laborando y al final de su jornada va y hace su compra, ¿verdad? Pero eso, ¿qué implica? No implica que cada semana vamos a comprar un paquete de toallas sanitarias, ¿cierto? Porque estamos hablando de una necesidad, de una urgencia específica en un momento. Entonces, puede ser que el paquete de toallas nos dure, qué sé yo, 2 meses, ¿verdad? Porque lo usamos esporádicamente. Eso sí es aceptable. ¿Aclara tu duda? Perfecto, sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Betsy. Continuamos entonces. Siempre desde la perspectiva del tema de ingresos y gastos, para seguir entendiendo la contabilidad,
vamos a ver que cuando mis ingresos superan mis gastos, yo tengo lo que se conoce como una ganancia o utilidad. En tanto que cuando mis ingresos son inferiores a mis gastos, obtengo lo que vamos a conocer como una pérdida. ¿Dónde vemos reflejado nosotros esta relación de ingresos y gastos dentro de nuestra contabilidad? Bueno, en el estado de resultados. Ahí es donde nosotros vamos a observar esta información. Aquí vemos un ejemplito de un estado de resultados donde los ingresos encabezan el estado, luego restamos todos los gastos y costos y eso nos permite tener el resultado del periodo. En el ejemplo que les presento, tenemos una utilidad. ¿Por qué? Porque mis ingresos de 54 mil dólares superan el total de gastos que tuve en el periodo, dejándome una ganancia después de impuestos de 6.540 dólares. ¿Ok? Ahora sí, les dije que les iba a hacer un quiz. Vamos a ver qué tanta atención pusieron. Aquí vamos a requerir, obviamente, que me colaboren. Ya abriendo el micrófono y dando respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tan claros quedaron los conceptos que vimos hasta aquí. Vamos a empezar con los horizontales. La número uno dice que, cuál es el nombre que de lo que se percibe por la comercialización de mis bienes. Es en horizontal la 1 de 8 letras. ¿Qué nombre recibe? A ver, así se me despabilan un poquito para que entremos a algo un poquito más fuerte. Los ingresos. Correcto, correcto, correcto. Los ingresos, ah, ese es el nombre que se percibe. ¿Perdón? Muy bien. Muy bien, ahí está. Vamos bien, puntos. Vamos bien. Ok, la número dos. Nombre que recibe el lado izquierdo de las cuentas contables. Lo vimos como una T. A ver, ahí registro el aumento de mis activos, mis gastos. El debe. El debe, correcto. Estamos bien, perfecto. Muy bien. Número tres. Minor, ojalá haber llevado la cuenta, a ver a quién le mandábamos el premio. ¿Verdad que sí? Sí, a ver a dónde ponemos la encomienda. Exacto. O el depósito, ¿no? Exactamente. Bienes y derechos, propiedad de la empresa. ¿Cómo? Activos. Activos, correcto. Oigan, muy bien, sí me pusieron buena atención. El último horizontal de 5 letras. Nombre del lado derecho de las cuentas. ¿Complementa la número 2? A ver, ¿cómo es? A ver. Perfecto, el a ver. ¿Ok? Vamos con las verticales. El aporte de los socios o accionistas en la número 5. Lo vemos en el balance también. Capital. El capital. Ese es el aporte de los socios, ¿verdad? De hecho, con don Gustavo estuvimos hablando del tema, precisamente. La número 6, la salida de efectivo para cubrir gastos propios del negocio. ¿Cómo se le llama eso? Egresos, correcto. Oiga, yo pensé que íbamos a durar más. Vamos volados. La número 7, ejemplo de un activo, aquí vemos en la número 7, empieza con E, es un activo líquido, lo usamos. Efectivo. Efectivo, correcto. La número 8, la diferencia entre los débitos y créditos. Saldo. El saldo, perfecto. Ah, no, estamos volando, qué bien, qué éxito. La número 9, diferencia positiva entre ingresos y gastos. Utilidad. La utilidad, exacto. Y por último,
representa las deudas y obligaciones de la empresa. Pasivos. El pasivo, correcto, excelente. Tenemos muy claro los conceptos de la contabilidad, conceptos básicos, pero que son de mucha utilidad a la hora de interpretar la información que nos suministra los estados financieros. Espero que les haya gustado y se hayan despertado un poquito. ¿Ok? Ahora sí, veamos todos estos nombres de cuentas que hemos visto acá. ¿Para qué me sirven? ¿Qué hago yo con eso? ¿Con qué se come, diríamos nosotros, verdad? Veamos un poquito de análisis financiero. Aquí hemos hablado nosotros de ingresos, hemos hablado de resultados, mencionamos el balance como tal, gastos, ajustes, etcétera. Todo un panorama de cuentas y conceptos contables. ¿Pero qué hago yo con todo eso? ¿Para qué me sirve? Mes a mes el contador me facilita a mí los estados financieros. ¿Y qué puedo hacer yo con eso? ¿Para qué me sirve a mí como dueño de mi emprendimiento? Bueno, para eso vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis financiero. Una vez que a nosotros nos suministran los estados financieros, podemos utilizar un sinnúmero de herramientas para este análisis. Cuando nosotros aplicamos estas herramientas, yo puedo medir el desempeño real de una empresa. En otras palabras, puedo saber la salud financiera de la empresa. ¿Por qué hablamos de salud financiera? Bueno, porque los estados financieros como tales los podemos comparar con los exámenes médicos. Cuando yo voy una vez al año al doctor para que me haga mi chequeo, ¿qué es lo primero que hace el doctor? Bueno, me pregunta una serie de cosas, ¿verdad? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? Etcétera. Me manda examen de sangre, de orina y una lista ahí enorme de exámenes que tengo que hacerme. Cuando los resultados están, el doctor me dice, bueno, pareces una chiquilla de 15. Ojalá siempre le digan a uno eso, ¿verdad? Fabuloso. En otros casos, me va a decir, bueno, no, mira, notamos un poquito alterado el azúcar en sangre. O notamos que estás con cierto padecimiento de la presión arterial. Entonces, vamos a tomar estas medidas correctivas. Tienes que cambiar la dieta, vamos a hacer exámenes más seguido, cada 2 meses, etc. Nos dan opciones para recuperar nuestra salud o mantenernos sin empeorar. En otros casos nos van a decir, mira, estás muy mal de presión, ahora vas a tener que tomar una pastilla diaria para mantenerte, etc. ¿Para qué nos dan esas soluciones médicas? Bueno, para mejorar la salud o para mantener nuestra calidad de vida a pesar de la situación de salud que estamos viviendo. Igual pasa con la contabilidad. Por eso hablamos de salud financiera. Con los estados financieros que equivalen a mi examen de sangre, a mi examen de orina, yo voy a poder determinar cómo se encuentra la empresa. Y partiendo de lo que me dicen los estados financieros, yo puedo decir, ok, debo dejar de producir este bien, debo dejar de comercializar como lo estoy haciendo, debo dejar de gastar tanto en lo que estoy gastando, etc. Puedo tomar medidas que ayuden a mi emprendimiento a mantenerse y a crecer. Por eso la importancia de mantener los estados financieros al día y ordenados. Volvemos a tocar el tema de la frase con la que empezamos. A nivel financiero, nosotros contamos con muchísimas herramientas. Ahora, por lo mismo que conversábamos, cuestión de tiempo, cuestión de que no es un curso como tal, vamos a concentrarnos solamente en un par de herramientas de análisis financiero. Vamos a hablar en primer lugar de las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Bueno, consisten en dividir una cuenta contable entre otra. Tenemos razones financieras que se aplican al balance de situación, al balance general, otras que se aplican al estado de resultados y también tenemos unas que podemos aplicar
a cuentas que relacionan el balance de situación con el estado de resultados. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas. Aquí tenemos un balance de situación en los activos, pasivo y patrimonio, que volvemos a hacer hincapié en la ecuación contable. Ambos lados suman igual. La razón de liquidez toma el total del activo corriente, que en este caso son 3.600, y lo dividen, recuerdan, una razón financiera divide una cuenta entre otra, ¿ok? Entre el pasivo corriente, en este caso 1.880. Vamos a recordar que los activos corrientes y los pasivos corrientes tienen como cualidad que tienen una vida de un año máximo, ¿ok? Entonces estamos hablando de cosas que se convierten en efectivo o requieren efectivo en un plazo corto, lo que llamamos corto plazo, o sea, menor a un año, ¿de acuerdo? Esta relación nos da un resultado de 1,91. Ahora bien, tenemos ese número, pero ¿qué quiere decir ese número? Bueno, nos dice que contamos, o sea, que tenemos en activo corriente un colón con 91, casi dos colones por cada colón que debo. En este caso, tengo liquidez. ¿Por qué? Porque tengo capacidad casi del doble de cubrir mis pasivos corrientes con el activo corriente que tengo. ¿Ok? ¿Sí nos queda clarito? Supongo que el silencio significa que sí. Continuamos entonces. Veamos una del estado de resultados. La razón de rentabilidad. ¿Qué hace la razón de rentabilidad? Bueno, toma mi utilidad bruta. La utilidad bruta es la utilidad después del costo de bienes vendidos, antes de gastos y otros costos, en este caso que es 200, y lo divide entre el total de mis ventas, que en este caso es 800. El resultado es de 25%. ¿Qué quiere decir este 25%? Quiere decir que de las ventas que realizamos, tenemos una ganancia del 25% para cubrir los otros gastos y costos que tenga la empresa. Muy importante destacar que en el tema de razones financieras, un número por sí solo no es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque puedo compararlo con otras empresas iguales a las mías y ver que también estoy yo en relación con la competencia. O compararlo con mi año anterior y ver qué tanto he mejorado o disminuido mi razón con respecto a lo que produje el año anterior. Y puedo también evaluarlo en razón de mi necesidad. Por ejemplo, hace un ratito que hablábamos de la razón de liquidez. Está bien, tengo casi el doble para cubrir mi pasivo, pero si mi plan es tener el triple para tener un colchón financiero, entonces estoy mal. Si mi plan es ir por lo menos taco a taco, estoy muy bien, ¿verdad? Si mi competencia tiene una razón de rentabilidad de 3,8 y la mía es de 1,91, entonces yo estoy haciendo algo que no está tan bien en relación con mi competencia. Como ven, hay muchas formas de analizar la información, pero sí podemos ir analizando un poquito, conociendo un poquito qué puedo hacer yo con los numeritos que me facilita el contador mes a mes. Veamos otra razón financiera, esta que mezcle lo que tiene que ver con el balance y con el estado de resultados. Por acá un extracto del estado de resultados y acá abajito un extracto, la parte de activo corriente, del balance. Vamos a tener como supuesto acá que todas las ventas que hicimos en el año fueron a crédito, ¿de acuerdo?
La rotación de cuentas por cobrar toma mis ventas a crédito, que en este caso suponemos que es todas las que hice, que son 800 para el ejemplo, y lo vamos a dividir entre el saldo de mi cuenta por cobrar. Para el ejemplo, 300. El resultado que obtenemos acá es de 2,67. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cantidad de veces que en el año rotaron mis cuentas por cobrar. Es decir, la cantidad de veces que mis cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo. En este caso particular, quiere decir que lo que vendimos a crédito lo cobramos 4 veces en el año. Quiere decir que estamos cobrando como cada 3 meses. Hay que analizar, ese es un caso para analizar. Por ejemplo, si a mí me dan un crédito, mis proveedores, de 1 mes y yo estoy cobrando a 4 meses, tiene que preocuparme esta razón financiera. ¿Por qué? Porque yo estoy recuperando el efectivo en 4 meses y mis acreedores, mis proveedores me están cobrando en 1 mes. Entonces estoy generando un desfase financiero, por ejemplo. Veo que Dagoberto abrió la micrófono. ¿No es para consulta? Ok, suponemos que no. Negativo. Ok. Entonces, como pueden observar, el tema del análisis de estos datos va muy asociado a mis necesidades y a lo que vive mi empresa. Pero les acabo de dar un ejemplito de cómo una razón financiera puede ser una alerta para mí de que algo no está bien en la empresa. ¿Ok? Esto visto desde la perspectiva de compararlo con el crédito que me dan los proveedores. Pero si yo lo comparo con, tal vez con mi política de crédito y yo le doy un crédito de 90 días a mis clientes, lo estoy recuperando relativamente bien, ¿verdad? Pero si yo doy un crédito de 30 días y estoy recuperando a 120 días, algo está pasando con el encargado de crédito y cobro, algo está pasando con los clientes que estoy eligiendo, etc. Y me pueden hacer entrar en una situación precaria más adelante que va a afectar, por ejemplo, mi razón de liquidez. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario o alguna consulta o duda con respecto a razones financieras? ¿No hay? Ok, perfecto. Vamos a ver entonces otra herramienta que es precisamente los análisis porcentuales de los estados financieros. ¿Ok? El primero que vamos a ver por encimita, repito, porque esto a mí me encanta desarrollarlo y que se haga un análisis profundo, pero pues no lo podemos hacer así, pero vamos a verlo un poquitito. El análisis vertical consiste en determinar la composición de los estados financieros en términos de porcentajes, por eso son análisis porcentuales. ¿Qué hago yo? Bueno, divido cada una de las cuentas entre el total. Por ejemplo, efectivo, 500, lo divido entre el total de activos, que es 7,600, y eso me va a dar a mí 6,58%. Y así lo hago con cada una de las cuentas del balance. ¿Qué hago yo con esos numeritos? Determinar el peso, la proporción que tiene cada una de esas cuentas dentro de mi balance de situación. Esto es como ver un gráfico de pastel, ¿verdad? Ver quién tiene el pedazo más grande y quién tiene el pedazo más chiquitito. En este caso particular, a grosso modo, ¿qué podemos ver? Bueno, que mis activos corrientes representan un 47,37%. O sea, mis activos líquidos, los que puedo convertir rápidamente en efectivo, representan ese monto. En tanto que mis activos fijos representan un 52,63%. Ivette, perdón. Sí,
Sí, señor. Sí, es que, gracias. Es que don Gustavo pregunta que a qué se refiere con activos fijos netos. El activo fijo neto se refiere a lo que, con muchísimo gusto, May, se refiere a lo que conocíamos como propiedad, planta y equipo una vez que yo le descuento la depreciación acumulada. Normalmente nosotros tenemos la posibilidad, a través de las normas de información financiera, de presentar los activos, por ejemplo, vehículo, bueno, mobiliario y equipo, vehículo, menos depreciación acumulada. Esa es una presentación. La otra presentación permitida, es presentarla así, activos fijos netos. ¿Qué es lo que hace eso? Toma el mobiliario, suma el vehículo, resta la depreciación acumulada y presenta el monto neto. Obviamente, esto se debe explicar en una nota a los estados financieros, que es parte de otro de los estados financieros que se deben presentar para aclarar todas las cuentas de balance y de estado de resultados. No sé si le quedó claro o le quedó alguna duda más. Doña David, respecto. Y disculpe que vuelva a molestar. No, para nada, me encanta porque eso nos ayuda a enriquecer con experiencias. Ok, podríamos entender que el activo fijo neto es lo mismo que el patrimonio. No, señor, porque el activo fijo neto se refiere a los bienes que posee la empresa para generar. El patrimonio como tal representa todo lo que posee la empresa, pero que no se debe. Vamos a hacer la aclaración. Teníamos el capital inicial, 200,000. Con eso fui y compré, bueno, quién sabe hace cuántos años, una computadora, un escritorio y una silla. ¿Ok? Pero también fui a la agencia de autos y me compré un vehículo para repartir mi producto. Ese vehículo lo estoy comprando a crédito porque no tengo tanto capital. Quiere decir entonces que compré, ahora tengo silla, computadora, escritorio y un vehículo. Pero lo que es mío, mío y no le debo a nadie es la silla, el escritorio y la computadora. Pero mi vehículo yo lo estoy debiendo. Entonces todavía no es mío, está dentro del pasivo. No sé si con el ejemplo te pude ilustrar la consulta. Sí, más o menos. Más o menos, a ver, que no quedó bien claro. Es que qué sí, falta hacen, si tuviera una pizarra aquí atrás me paro. No se preocupe, que estoy un poquillo pegado, soy yo, es que a veces no se anda uno como cerradillo. Sí, es que yo tenía entendido. Bueno, digámoslo, el carro sí es cierto, si uno no lo ha pagado totalmente, pues no es bueno, yo entendía que no es parte de mi patrimonio, ¿verdad? De hecho es una deuda, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Pero sí tenía, no sé por qué, estoy como muy, muy pegado ahí, de que tengo la idea de que el patrimonio, digamos, en este caso, como dice usted, la computadora, la silla y el escritorio, es parte de mi patrimonio. ¿Verdad? Son parte. Ajá. Son parte, pero no es el todo. Ajá. Ok. ¿Qué faltaría para hacer el todo, digamos, en este ejemplo que tenemos aquí? El efectivo. O sea, tendría que tomar en cuenta todo lo que viene aquí, cuentas por cobrar, inventario. Ya todo eso sería mi patrimonio. Exacto. Si nosotros vemos ese ejemplo que tenemos ahí, el total de activos son 7,600. ¿De acuerdo? Uh-huh. Si vemos la parte inferior, dice que el capital, el patrimonio, son 3,720, ¿cierto? Entonces, de mis activos, la parte superior, lo que es mío, mío, son 3,720. ¿Por qué? Porque debo 3,880. Ok. Entonces, es si los activos menos las deudas, las cuentas por pagar, ok. Para que sea mi patrimonio, es esa resta. Exacto, porque la empresa en sí es todo eso, son los 7,600. Uh-huh. Pero si yo quiero verlo desde la perspectiva cuánto es mío, tengo que verlo restando el pasivo. De ahí que tengamos la misma ecuación contable, ¿verdad? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Con suerte tendría en jaranada también la computadora, el escritorio y la silla. Exactamente. Okay, entonces, okay. Porque si lo, de hecho, vea como usted lo acaba de mencionar.
Sí. Vea qué interesante, para que ahondemos un poquito en análisis. El total de activos corrientes dice que son 3.600. Y el capital de accionistas es 3.720. Vean que es casi el mismo monto. Entonces, lo que sí es mío, es el efectivo, los valores negociables, las cuentas por cobrar y los inventarios. ¿Cierto? Correcto. Ya voy captando. Ajá. Okay. Así, ese ejemplo estuvo bien bonito porque no, cuando lo creé, porque esto es invención mía, cuando lo creé no pensé en hacerlo tan parecido, pero efectivamente el activo corriente es prácticamente lo que es totalmente mío. Perfecto. Y el activo fijo lo debo. Perfecto. Muchas gracias, doña Ivette. Con mucho gusto, para servirle. Estimada okay. Ivette, una preguntita. Y sí. Ya es mío acá, por si alguien la tiene ahí. ¿A qué se refieren los valores negociables? Valores negociables. Los valores negociables son activos financieros que son convertibles en efectivo. Me explico. Okay. Yo compro un bono, por ejemplo, un bono de inversión, pero lo tengo para la venta, no lo tengo como un activo a largo plazo mío. Entonces, yo estoy especulando con él. Lo compré ahorita que está barato, en 1,000, y estoy esperando porque se espera que haya un alza, entonces lo voy a vender luego tal vez en 1,100. Entonces, estoy esperando ahí para tenerlo. Podemos excelente. Hablar también de certificados de depósito a plazo. ¿Criptomonedas? También, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Criptomonedas? Criptomonedas es un tema muy delicado. todavía es legal en Costa Rica. Todavía no son legales, ¿verdad? No son bueno, reconocidas como tal. No es ilegal, a eso me refiero. No es ilegal porque no hay legislación sobre eso. En ¿verdad? Ese sentido, tal vez que sí, pero vieran qué interesante, porque un día de estos observaba una charla del Ministerio de Hacienda, porque hay un proyecto de ley ya para legislar sobre la criptomoneda. Ya en México está muy avanzado, en Argentina está muy avanzado, en Europa está muy avanzado, pero nosotros vamos como siempre un poquito tarde, ¿verdad? Dentro de la legislación, comentaba el abogado que se invitó para analizar el proyecto de ley, decía que incluso vea el riesgo que se corre, precisamente por lo que acaba de decir don Gustavo, si no me equivoco, no hay legislación sobre las criptomonedas, pero la gente las está usando para pagar compra de lotes, compra de vehículos, etcétera, ¿verdad? Pero resulta que como lo hacen por ese medio, no hay un documento como tal que especifique cómo se le pagó, ni hay movimiento de dinero real. Entonces, perfectamente, un vivazo puede decir, es que a mí no me lo pagaron, yo hice aquí el documento de venta, pero no está. Entonces, lo llaman a usted, bueno, demuestre cómo pagó eso. Y usted no tiene el efectivo, entonces le pueden quitar el bien o pueden obligarlo a exigirle la cancelación de la deuda. O sea, hay mucha tela que cortar todavía en el tema de criptomonedas, precisamente por falta de legislación. Lo ilegal sería lo que podría pasar después, ¿verdad? O sea, que no hay algo que respalde. Exactamente. No, porque miras que yo a mí me gusta mucho ese tema y bueno, inclusive he investigado un poquillo y digamos, por ejemplo, el Banco Central, o sea, en Costa Rica no es ilegal, por ejemplo, hay países que sí lo declararon ilegal, o sea, no hay posibilidades de que puedan hacer trámites o puedan hacer transacciones con criptomonedas, bueno, en este caso el Bitcoin, que es la más conocida, pero tampoco se impide. Casualmente, por lo que decimos, lo que dice usted, mientras no haya legislación, no hay, vamos a ver, mientras no haya legislación, no hay ilegalidad. Si hay legislación que hace una regulación, más bien hasta sería muy bueno que hubiera legislación, casualmente. Bien, de hecho, se está analizando dentro de la charla fue larguísima y fue muy interesante. Si no me equivoco, está en el Facebook, no, perdón, en el YouTube del Ministerio de Hacienda, si le gusta mucho el tema, porque si hacen el análisis completo de la situación en otros países, ¿verdad? Y hacia dónde vamos en Costa Rica con ese tema. ¿Por qué? Porque debemos establecer incluso cómo medir contablemente este activo intangible, porque es un activo intangible si se registra. Sí. Pero ahí entra un montón de temas como ganancia de capital o bien, depende cómo lo registren contablemente, si se va a ver más bien como una transacción
que va a tener una tasa superior a lo que normalmente conocemos en ganancias. Pero también hay una situación muy, muy particular, como usted bien decía, la que más se conoce es el Bitcoin. Pero de ahí, hace, ¿qué? 6 meses, si no me equivoco, el Bitcoin estaba como en 69 mil y ahora está en 30 y algo, bajó más de la mitad. Correcto. Entonces ahí se tendría una pérdida de capital enorme. ¿Cómo afectaría a un estado financiero eso? Claro, si no, en este caso, para aplicarlo en valores negociables no podría ser posible. O sea, tiene toda la razón. Sí, en este caso no se podría aplicar. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado cuando empiece a legislarse sobre ella, precisamente por el ejemplo que les acabo de dar, la afectación a los estados financieros. Y eso, ahí uno diría, bueno, sí, una pérdida enorme y la capitalizo y etcétera, ¿verdad? Pero, sí. ¿Qué pasa si ahorita está en 39 y a final de año, cuando hacemos el cierre, la tenemos en 60 mil? Sí, es que entonces son una ganancia. Sí, de hecho no quiero profundizar para no quitarle mucho tiempo. Sí, pero porque de hecho, es un tema interesante. Sí, pero de hecho, bueno, en El Salvador ya la legalizaron, ¿verdad? De hecho, en el mundo financiero, el que juega en bolsa, por decirlo de alguna manera, que casi que es como jugar en un casino, ¿no? Ellos tienen su propia dinámica. Se invierte cuando baja el precio y se vende cuando sube, digamos, por ejemplo, entonces es parte de y sin embargo, el tema financiero a nivel de bolsa no es ilegal. Y no. También especulan, ¿verdad? Sí, solo que con activos más tangibles, precisamente como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Bonos, certificados de depósito a plazo, bonos estatales, etcétera, ¿verdad? No con este tipo de instrumentos. Sí, es correcto. Bueno, okay. Vamos a continuar porque si no nos desviamos completamente, pero es muy interesante el tema. Ok, continuamos entonces. Hablábamos sobre el análisis propiamente de el estado del balance de situación y cómo podemos determinar los componentes. Decíamos que el total de activos corrientes representaba el 47,37% del activo total de la empresa, y podemos también definir entonces cuál es el activo corriente más importante a través de ese porcentaje. ¿Y cuál sería? Bueno, pues el inventario. Como pueden observar, el inventario representa el 23,4%. Tenemos un micrófono abierto. Está empezando a leer la garganta, Chávez, no se fue puta hielo de la... ¡Uy! El inventario representa un 23,68%. Así, igual podemos ver con activos, las cuentas por pagar es con los pasivos, las cuentas por pagar es la más grande, el 18,42%. Vemos que el total de pasivos representa el 51,05%, en tanto que el capital en acciones comunes representa el 48,95%. Es más lo que debemos que lo que nos pertenece. Volviendo a lo que hablaba don Gustavo, ¿verdad? Entonces vean qué rico que puede ser este análisis y cómo nos permite enfocarnos en aquellas partidas clave de nuestro negocio. Esto mismo lo podemos aplicar también para el estado de resultados. Solo que aquí, como ven, se hace al revés. El 100% lo tenemos aquí arriba en las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas es el total y de las ventas es que yo cubro todos mis costos y gastos. Entonces, puedo determinar que el costo de mis bienes vendidos es el 75%, que la utilidad bruta es el 25%. De los gastos, ¿cuál es el más relevante? Bueno, el gasto operativo, que representa un 10,38% del total de mis ingresos, y que la utilidad del periodo es un 7,5%. Entonces, ahí yo puedo decir, puchica, no, yo cuando monté mi emprendimiento lo que quería tener era mínimo una ganancia de un 20-25% y vea lo que me está quedando, ¿ok? O mi expectativa era un 10%, me falta poquito para llegar. O mi expectativa era que me quedara un 5% libre, me está quedando un 7,5%, voy muy bien. O sea, vean cómo aquí yo puedo tomar la temperatura a mi negocio, cómo puedo tomar la presión a cómo está mi negocio, y puedo empezar a analizar aquellos puntos relevantes donde debo de centrarme, ya sea para mejorar o para corregir
rumbos. De ahí la importancia de que cuando aplicamos análisis a mis estados de resultados, yo lo haga una vez al mes con frecuencia. ¿Para qué? A mí no me sirve que me detecten un cáncer cuando me dicen ya usted no tiene nada que podamos hacer. Ya no hay quimio, no hay cirugía, no hay nada. Se desahucia. Pero si detectan un cáncer en muy temprana etapa, hay miles de opciones para salir avante de esa enfermedad. Igual sucede con nuestras empresas. Si nosotros las dictaminamos a tiempo, cuando el daño es temprano, podemos corregir, cambiar rumbo, fortalecer, eliminar lo que no conviene, y eso nos va a permitir salir adelante más allá con él, con nuestro emprendimiento. ¿Ok? Ahora veamos otro análisis que también se hace porcentual, que es precisamente el horizontal. El horizontal, el análisis horizontal, nos permite comparar un año con otro. Por ejemplo, acá tenemos el año 2020 y el año 2021. ¿Qué hace este análisis? Bueno, determina la diferencia entre un año y otro y lo traslada a una expresión porcentual. ¿Qué me dicen a mí estos resultados? Bueno, ¿cuánto varió una partida de un periodo a otro? Por ejemplo, vemos el efectivo. En el año 2020 su saldo era de 300, en tanto que en el 2021 era de 500. ¿Cuál fue la variación? Bueno, 66,67% en relación con el año 2020. Creció nuestro efectivo en ese porcentaje. Puedo ver que los valores negociables no tuvieron variación, se mantuvieron. Puedo determinar que mis cuentas por cobrar disminuyeron en un 40%. Esto puede ser bueno, puede ser malo, hay que analizarlo con respecto a las ventas, etcétera, etcétera, con el movimiento del inventario, pero nos da una idea de qué ha pasado con cada una de las cuentas. Si nosotros analizamos también el pasivo, el patrimonio, el total, al igual que el total de los activos, variaron en 5,56%, aumentaron en 5,56%. Veo que mis otros pasivos corrientes crecieron un 100%, pasaron de 40 a 80. Vemos también que la deuda a largo plazo tuvo una disminución de 4,76, quiere decir que aboné, voy disminuyendo la deuda, etc. Así podemos ir analizando cada uno de los movimientos en conjunto con mis otras herramientas, por ejemplo, las razones financieras y otras más que hay. Pero así podemos ir analizando qué está ocurriendo con nuestras empresas. Ahora bien, tal vez ustedes me dirán, bueno, yo no puedo ponerme a hacer eso, yo no conozco cómo sacar esos porcentajes, pero saben que existe la herramienta. Entonces ustedes les pueden decir a sus contadores, por favor, ayúdenme, pásenme el análisis horizontal, pásenme el análisis vertical, conversen con su contador, miren qué significa esto, por qué aquí dice que menos 40, eso es bueno, es malo, oriénteme. Explíqueme por qué pasó, pero ya ustedes saben que existe algo que les puede dar una luz. No solamente decir mi total de activos es 7,600 y el año pasado fue 7,200. Bueno, ¿y qué? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿En qué partida se dio el mayor movimiento? ¿Por qué ocurrió? O sea, no es solamente los numeritos, sino qué podemos obtener, qué información nos dan a nosotros esos numeritos. ¿Ok? Acá les tengo también un ejemplo de ese análisis horizontal para el estado de resultados. Aquí vemos que las ventas y el costo, la utilidad bruta en general, crecieron un 33,33% del 2020 al 2021. Vemos que logramos disminuir nuestros gastos operativos en un 12,63%, pero nuestros gastos administrativos crecieron un 56,67% de un año a otro y los otros gastos crecieron un 100%. Pese a eso, vean que nuestra utilidad creció en un 200%,
Así que no, tal vez no estuvo tan mal, como le, uso la palabra tal vez, porque hay que ver todo en forma general, no individual, pero sí puede llamarnos la atención, bueno, ¿por qué crecieron los otros gastos? Aquí son 5 nada más, pero ¿qué tal si eso está expresado en millones? Y estamos hablando de 5 millones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crecieron un 100%? ¿En qué me enfoqué para que eso pasara? ¿Por qué crecieron mis gastos administrativos? ¿Qué mejoré para que mis gastos operativos disminuyeran así? ¿Qué controlé? ¿O qué dejé de hacer y debía hacerlo? Tal vez debí crecer más en ventas y disminuir mis gastos operativos en vez de dar un impulso, una publicidad, etcétera, a mi negocio, a mi emprendimiento, a mi producto. Y por eso mis ventas crecieron un 33,33%, pero tal vez mi expectativa era crecer en un 50% y no lo alcancé. Hace un rato que analizábamos el costo de la mercadería, bueno, vendida se mantiene estable, pero puedo controlarla, estoy manejando bien mis costos de producción o elegí bien al proveedor que me facilita mi materia prima o estoy comprándole al que me vende más caro, etcétera. Puedo hacerme un montón de preguntas producto de estos análisis. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ok, no veo manitas. Consideramos que... No, tampoco en el chat. Ok, excelente. Esperemos que sea que todo está quedando muy clarito. Así ok. Es. Vamos a hablar ahora, ya vimos un poquito de la contabilidad ahora, pero ¿con base en qué es que creamos todo esto? Dijimos al inicio que la contabilidad registra, analiza todas las transacciones de la empresa. Ahora, ¿cómo respaldo yo esto? Es importante que hablemos de esto porque todavía hay gente que no emite facturas, ni electrónicas, ni de régimen simplificado, nos dan un papelito. Ahí una facturita de esas que llamamos de pulpería. Ahora, ¿podemos usar eso en la contabilidad? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque toda transacción debe estar debidamente respaldada con documentos que permitan verificar su veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo debo tener contratos, facturas electrónicas, facturas de régimen simplificado, etcétera. En caso de una fiscalización tributaria, la administración nos envía un oficio y en el oficio dice, bueno, le concedemos un plazo de 10 días hábiles para que presente las facturas de compra del periodo tal, las facturas de ventas del periodo tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo debo tener lo que me respalda a mí para haber declarado determinado valor ante la administración tributaria. Y si yo presento a la administración tributaria un papelito que me hizo el de la pulpería y por eso me dejé de pagar X cantidad de impuestos sobre la renta, por ejemplo, la administración tributaria me va a decir, este papelito que usted me pasó, esta facturita, no sirve. Entonces me debe impuestos por esto. ¿Ok? De ahí la importancia de que contemos con documentos debidamente respaldados. ¿Y cómo son debidamente respaldados? Para que estos gastos sean aceptados por la administración tributaria, deben cumplir con algunos requisitos que ya vamos a ver. Tengo la manita de don Gustavo. Va de nuevo, doña. No hay problema. Le aseguro que todas esas duditas y esas consultas son de gran utilidad para todos, porque siempre alguien pregunta algo y dice, mira, sí es cierto, yo tenía esa duda también. Digo yo que así que adelante. Ya va a tener cansado a los compañeros más bien. Esperemos que no. Una muy mala. Levanten las manitas los que están cansados. Nada, están cansados de estar hasta ahora. Pero ah, pues ya ahorita me saco. No, el asuntito es este. Yo he sido, vamos a ver. A usted va explicando y yo voy adelantando como 10 pasos. Es que yo tengo ese problema. No hay problema. Y bueno, tal vez a veces no, o sea, la contabilidad como tal, ella se ocupa básicamente del registro, sin importar factores externos, pues ya nos meteríamos en el mundo de la economía, inclusive hasta en el mundo financiero.
Pero, por ejemplo, cuando se dio el tema de la factura electrónica, bueno, a mí me pasó que cuando hice el inicio de mi negocio, se metieron con... Disculpe, don Gustavo, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es su emprendimiento? Bueno, yo estoy metido en varias cosas, pero digamos, la razón por la cual estoy aquí, es que soy muy inquieto. La razón por la que estoy aquí es porque yo recibí un apoyo de un proyecto que se hizo con la Universidad Nacional casualmente, por ahí se metió Jugo de Sur, etcétera, etcétera, y recibí un apoyo económico para desarrollar un pequeño hostel, un pequeño hostelito, ¿verdad? ¿En qué zona lo tenés? En Ciudad Cortés, en OSA. Listo. Entonces yo, bueno, tenía una infraestructura, entonces toda esa inversión lo hice en remodelar un poquito y comprar mobiliario, ¿verdad? Pero fue muy básico, ¿verdad? O sea, no es que diga, bueno, puña, un montón de plata tenías para invertir y hacer transformar y todo. Como es un hostel, pues también tengo acceso a muy pocas habitaciones. O sea, no tengo tampoco así como decir, tengo 50 habitaciones disponibles para todos, casados, solteros, ¿no? Entonces, es un poquillo difícil. En ese momento empezó con todo este tema y bueno, pues se vino el plan fiscal también. Y pues creo que algunos pequeños emprendedurismo nos trabó. Yo he sido muy crítico con respecto a ese asunto porque todos tenemos que ganarnos el pan de cada día, ¿verdad? Y hay personas que tienen negocios todavía aún más moderados que el mío. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el señor que vende copos. Es una pequeña negocito, ¿verdad? Él genera ingresos y de ahí salen sus gastos, pero no puede formalizarse. Porque es muy difícil formalizarse de esa manera. Imagínense el señor vendiendo copos y con factura electrónica y uno pagándole con tarjeta. Es más, le voy a decir una cosa. El que vende copos, por poner un ejemplo, casi que no tiene relevancia hacia, por ejemplo, hacia el sistema bancario para que le faciliten, por ejemplo, un datáfono. ¿Me explico? Es más, ahora está el modelo, por ejemplo, del Simpe, que ahora todo el mundo tiene Simpe, y entonces hasta el que vende empanaditas es cobra por Simpe. Entonces ve qué interesante, porque nos están presentando varios modelos de pago que no necesariamente es el sistema tributario que conocemos normalmente, ¿cierto? Entonces, creo que en eso hay un tema que yo podría llamar hasta discriminatorio, ¿verdad? El segundo, que el sistema bancario y por lo tanto el sistema tributario, supongo que facilita la posibilidad que a través de un Simpe alguien me pueda pagar. Es más, inclusive, no quiero meterme en el tema porque nos vamos toda la noche en esto, que es el tema de las criptomonedas. Se pagan, ya en Costa Rica hay gente que pagan servicios con criptomonedas, hasta los extranjeros. Digamos, ahora es que estamos en el sector turismo, ya yo puedo poner en mi negocio de que se reciben bitcoins. Eso es algo muy normal, como recibir Visa o recibir Mastercard, ¿verdad? Y perfectamente pueden pagar en Bitcoin. Pero bueno, entonces ya nos salimos, ¿verdad?, de la legalidad y el tema de... Pero sí siento que yo creo que para, digamos, ver este concepto contable, definitivamente para poder llegar a este nivel, ¿verdad?, hay que superar, digamos, el que vende copos, y resulta ser que montó una cadena de 20 copos. Logró lograr tener un montón de carritos, entonces ya él se va reflejando como un modelo empresarial, digamos. Uh-huh. ¿Me explico? Pero mientras está uno por debajito de ese límite, creo que es muy difícil. Ahora, tal vez metiendo en algo más allá de lo que es contable, la contabilidad se aplica si te quieres ordenar tu empresa, ¿cierto? Porque llevas registros, etcétera, etcétera. Pero muy pocos pueden llegar a ese nivel y mucho menos cuando te metes con el tema de la administración tributaria. Por eso hay mucha gente que todavía no factura, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que sí, todavía están en el modelo ilegal. Eso era el comentario nada más. Sí, ahora bien, vamos a ver, aprovechando esto que usted me menciona y el ejemplo del copero, efectivamente puede que sea un poquito complicado, ¿verdad? Y que podamos pensar que no podemos regularizarnos y nos limite el acceso a un crédito, incluso no solamente para mi propio negocio, sino, bueno, ya yo estoy generando un ingreso y puedo optar por un préstamo para vivienda, por ejemplo.
pero para eso necesito poder respaldar mis ingresos, ¿ok? En el caso del copero. La administración tributaria a veces, yo siento que a veces le tenemos miedo y no hay que tenerle miedo. Todo lo contrario, puede ser hasta un aliado si las cosas se llevan bien. Por ejemplo, el copero no tiene que emitir una factura electrónica. El copero puede registrarse en el régimen de tributación simplificada y emite facturitas de imprenta con los requisitos que permite el Ministerio de Hacienda y las hace solo para el que se la pida. No tiene obligación de emitir una por cada venta que hace. Y no tiene que presentar declaraciones mes a mes. Las presenta cada 3 meses. Entonces, hay opciones para poderse mantener dentro de la legalidad. Ahora, insisto, mucho a veces es el miedo y a veces también porque nos gusta ser un poquito tercos. Yo creo que eso está en nuestra naturaleza. Nos dicen, no vaya por aquí. ¿Y por dónde es que vamos? Por donde nos dijeron, no vaya por ahí. Entonces, por ahí a veces es que se nos complica un poquito el manejo. Sí hay todavía mucha gente en la línea de ilegalidad. Para esto y eso para que ustedes lo tomen en cuenta también para futuro. No crean que la administración tributaria ciega a esto. Dentro, a mí me gusta mucho estar escuchando las charlas que da el ministerio para ir un paso adelante, dijo don Gustavo, para saber por dónde van. Y una de las cosas a las que se va es precisamente al control bancario. ¿Y el control bancario qué quiere decir? Por eso es que está habilitado el SIMPE, para que usted reciba todo por SIMPE. Porque después pueden decir, bueno, perfecto, el copero aparece sin profesión, aparece sin nada, pero resulta que hay una cuenta en la que cada fin de semana le entran 100 mil, 200 mil colones. ¿Y de dónde está saliendo? ¿Por qué está teniendo ese ingreso si no está registrado? Entonces, sí va buscando la administración a un paso lento, pero va buscando poder legalizar a todo aquel que desarrolla una actividad. Por eso es tan importante que nos vayamos acostumbrando a que nuestros documentos sean como manda la tributación. Incluso si un documento yo le compro al copero porque hice una fiesta de copos para mis huéspedes, usando el caso de don Gustavo, y le compré al copero, el copero no me dio una factura, sino que me dio un papelito. La administración tributaria también me obliga a mí, si yo quiero registrar eso como un gasto deducible del impuesto sobre la renta, me obliga a que al final del año fiscal yo reporte en una declaración informativa qué compras hice a personas que no me suministraron una factura. Si es un control cruzado, ¿qué hacen? Sí, señor. ¿Y se verifica no por el emisor? Vamos a decir, ni siquiera no por el que vende, sino por el que compra. Así es, ¿verdad? Correcto. Sí, señor. Sí, y tremendo. Incluso, vea qué peligroso en términos, ahí es donde se nos hace difícil y problemático el manejo económico. ¿En qué sentido? Tributación viene y me dice, no es que tributación va a llegar y van a llegar ahí todos matones y denme sus documentos. No, eso no lo hace, jamás. Pero le va a decir, como les dije hace un rato, tiene 10 días hábiles para entregarme sus gastos del periodo 2018. Recordemos que la contabilidad se debe conservar mínimo 4 años. Yo siempre digo, tengan las 6 o 7 años por aquello. ¿Ok? Y viene y nos pide los gastos y entregamos los gastos. Yo reporté que tuve 3 millones en el año de gastos y mis papelitos todos suman que son 3 millones de gastos. Pero resulta que tengo ahí las compras que le hice una vez al mes que hacía fiesta de copos en el jardín del hostel al copero. Las registré como un gasto deducible, que sí lo era porque tenía una relación directa con mi negocio. Pero nunca le reporté a la administración tributaria que yo le compraba a Juanito, el copero del barrio. Entonces la administración tributaria no solamente va a ir a buscar a Juanito para ver por qué razón no reportó sus ingresos, sino que me va a multar a mí porque yo ayudé a evadir impuestos. ¿Ok? Entonces de ahí la importancia que nos vayamos acostumbrando poco a poco. Ojo, no estoy diciendo tengamos miedo de lo que hacemos.
es sepamos que lo que hacemos debemos hacerlo bien y es para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros no desarrollamos nuestra actividad de una forma ordenada, como lo planteé al inicio, de una forma ordenada, clara, donde yo pueda con toda tranquilidad mostrar mis números y pueda saber con exactitud cuál es mi utilidad, cuánto me está dejando mi emprendimiento o cuánto estoy perdiendo en mi emprendimiento. La única forma para que yo sepa eso es llevando una contabilidad ordenada. Si yo no llevo todos mis registros, lo que puede parecer que es una utilidad, si yo incluyo todo aquello que por evasión no pedí factura, no la registré, me estoy engañando a mí mismo porque estoy presentando números falsos. Y por eso después dicen, bueno, pero es que yo tengo 2 años, 3 años en mi negocio y no es, yo veo que hago y hago, pero no estoy ganando, no veo la ganancia. Muchas veces se nos va en aquello que no registramos. A veces pagamos más impuestos de renta o sobre las utilidades por no llevar los registros de forma adecuada. Entonces, por eso es que es importante que sepamos cómo deben ser nuestros documentos. Por ahí vi su manita, don Gustavo, otra vez. ¿O no? ¿Me equivoqué? No, perdón, es que estaba experimentando como si la tenía el dado. Ok. La tengo abajo ahorita. No, ahorita no aparece, pero me pareció verla. Ok, entonces pero vean ustedes, no hay problema. Vean ustedes la importancia. Muchas veces, bueno, ahí me hubiera gustado traer de invitado a una persona que hace muchos años me pidió que le ayudara con su contabilidad y me decía, pero es que mira, yo no entiendo y yo esto no lo facturo y yo estos gastos no los paso. Y yo le dije, ordenémoslo, registremos todo, va a ver que le va bien. Y precisamente cuando estaba el proceso de cambio de factura manuales a facturas electrónicas, y resulta que el primer año que hizo eso, pagó muchísimo menos impuestos sobre la renta de lo que venía pagando. Y me dice, ¿pero cómo se lo registraste todo? Y sí, porque registramos todo precisamente. Estaba dejando de registrar muchísimas cosas que él no tenía ni idea. Y él creía que estaba teniendo una ganancia mayor a la que realmente estaba teniendo por un tema de no registrar todo, no pedir los documentos que le sirvieran de respaldo. ¿Ok? Ese es el consejo que yo siempre doy. Hagamos las cosas despacio, con buena letra, y van a ver que los resultados van a ser mucho mejores. Volvemos entonces a cómo deben ser los documentos para que sean aceptados por la administración tributaria como gastos deducibles. En este caso no vamos a considerar como gasto deducible cualquier gasto destinado a uso particular del titular de la actividad o de sus familiares, así como el esparcimiento y recreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los documentos deben estar a nombre del obligado tributario. Por ejemplo, sociedad, el emprendedor. El representante legal es Juanito Pérez. Entonces, ¿a nombre de quién deben venir los documentos? A nombre de la sociedad del emprendedor. Los documentos que vengan a nombre de Juanito Pérez, aunque sea el dueño de la empresa, no forman parte de la contabilidad. Deben ser necesarios para la realización del negocio, como hablamos en un inicio. ¿Okay? La fiesta con los amigos no puede ser, no se puede considerar. Las toallas sanitarias de uso personal, no. Las que doña Bexi planteó como opción de botiquín, sí las podemos incluir. La fiesta para los empleados a fin de año, lamentablemente, no es deducible. ¿Por qué? Porque no es necesaria para la realización del negocio. Esto desde el punto de vista de la administración tributaria. Desde mi perspectiva, sí es necesario hacerle una fiestita a los empleados para que estén contentos, motivados y produzcan más con nosotros. Dígame, doña Bexi. Básicamente con lo de la fiesta también. Digamos, ¿hasta qué punto, por ejemplo, es solamente que no es exento, por ejemplo, bueno, o no afecta el impuesto al valor agregado, o que no cabe como gasto general, por ejemplo, actividades que se hagan para los trabajadores, o cualquier beneficio que se les dé? Ok.
dependiendo de qué beneficios, ¿verdad? Porque si son bonos en efectivo, comisiones, pues eso es tema de salarios propiamente y deben incluirse y deben reportarse a la Caja Costarricense de Seguro Social y demás. Pero en términos de IVA, muchos sí los podemos utilizar. Como le digo, hay que analizar cada caso en particular. Por ejemplo, bebidas alcohólicas ni para el IVA, ni para renta, ni para nada, porque no lo permite el código tributario. Pero hay algunas cosas que sí podemos utilizar para IVA y no las podemos utilizar como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Eso se registra de forma separada dentro del balance, pero sí las puedo registrar, ojo. No es que como no las puedo registrar, no las voy a contemplar. Sí las puedo contemplar, solo que existe a final de año algo que se llama conciliación fiscal, donde yo tomo mis estados de resultados y balance, les quito lo que no es deducible del impuesto sobre la renta y le planteo a la administración tributaria una utilidad determinada o una pérdida determinada. En tanto que para mis cuentas, tengo ahí clarito cuánto gasté. ¿Ok? No sé si le aclaré, doña Betsy. Sí, perfecto. Y eso lo podemos obtener, no sé, ¿está en alguna parte donde lo podamos poder revisar? ¿Esto? ¿Qué es esto? Perdón. Por ejemplo, la lista de lo que no sería deducible del impuesto al valor agregado. Sí, está dentro de la misma ley. Yo, lamentablemente, cuando hice esta presentación, les planteé unos links que en este momento no están habilitados por el hackeo de Hacienda, ¿verdad? Pero sí existe información de eso. Igual al final de la presentación está mi correo electrónico. Entonces, si tienen alguna duda particular, ustedes me la pueden hacer llegar y con todo gusto yo les, dentro de lo que esté a mi alcance, les puedo proveer información adicional. Como les digo, por ahorita hay mucho que está en el Ministerio de Hacienda que no podemos acceder a raíz del hackeo, pero una vez que esto se resuelva, pues tenemos acceso otra vez a esa información. Pero sí les estoy brindando el link de la Procuraduría General de la República, donde están las leyes que respaldan todo este actuar de la administración tributaria, y ahí vamos a encontrar información detallada. Aquí estamos haciendo un pequeño esbozo, pero ahí aparece una lista completa de todo lo que no se puede. Claro, no, vamos a ver, no es que, como yo les dije, las toallas sanitarias personales, no viene así, pero sí viene en una forma general y un poco más explícito qué es los conceptos que yo no puedo incluir dentro como deducible dentro del impuesto sobre la renta. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirle, doña Bexi. Dígame, don Gustavo. Sí, los dos extremos. Por ejemplo, yo tengo una prima, ella fue gerente de Pfizer hace muchos años. Y por ejemplo, bueno, Pfizer todos sabemos que es una transnacional. Pues ya me fui al otro extremo. Y yo sigo con el tema este de la desigualdad porque, por ejemplo, en Pfizer, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, Pfizer le facilitaba un carro casi que del año, ¿verdad? A esta persona. Y me imagino que eso lo metía dentro de los gastos, ¿verdad? Entonces, para bajar impuestos. Eso es un tema. Bueno, ellos sí lo pueden. Yo creo que, digamos, los que tienen plata tienen más facilidad que los pobres, me parece. No, bueno, todo depende. El vehículo se lo facilitaban para que ella se pudiera trasladar de su hogar a su lugar de trabajo. Correcto, visitar clientes. Correcto. Tenía un uso dentro del negocio. Era un derecho que tenía, por supuesto. Ojalá a mí me dieran uno también, cualquier empresa donde yo trabajo. Porque así se ahorraría los gastos, ¿verdad? En la parte de gastos. El otro tema, por ejemplo, bueno, un caso relacionado ahí, es que a los empleados, no sé si era un beneficio a lo interno con respecto al salario, o era también deducible. Por ejemplo, le pagaban, por ejemplo, el gimnasio a algunos empleados de alto rango, por ejemplo. Entonces, eso se puede meter dentro de, inclusive, el tema del esparcimiento. Bueno, en Japón eso es muy común, ¿verdad? Y necesario, digamos, de que los empleados tengan ese tiempo de esparcimiento y todo el resto. Pero, se puede incluir el gasto por pagos
digamos, de algún tipo de esparcimiento, algo así, en este caso traducido en el pago a un gimnasio. O eso ya es una negociación entre patrono empleado. Correcto. En vez de hacer un aumento salarial, te doy. ¿Perdón? Es un bono que yo le doy, sí, señor. Ah, ok. Pero nada tiene que ver, o sí tendría que ver, vendría incluido como pago de salario, ¿no? Porque si tiene que registrarlo. Si yo lo registro así, sí. Si yo lo tengo, vamos a ver, normalmente, como usted dijo, usted se fue a los extremos. Estamos hablando de una transnacional. Correcto. Las transnacionales manejan la contabilidad un poco distinta. ¿Por qué? Porque tienen oficinas en diferentes lugares que pertenecen a una casa matriz. Todo lo que se registra como gasto en sus hijitas se lleva a una consolidación de estados financieros en casa matriz. Las casas matrices sí registran absolutamente todos esos gastos. Por eso les sirve que los tengan, aunque no se puedan incluir en la contabilidad del país donde están desarrollando la actividad. ¿Ok? Bien, pero se supone que en el país es donde se pagan los impuestos. En este país, ellos podrán estar a nivel mundial, pero en este país es donde se tienen que pagar los impuestos. Entonces, ¿hay alguna especie de evasión ahí? No. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que muchas de estas empresas están bajo el régimen de zona franca. Y el régimen de zona franca las exonera de un montón de impuestos para que puedan retribuir el pago de esos impuestos en desarrollo del país y desarrollo de los empleados que tienen a su cargo. Bueno, si me equivoco, pero Pfizer es zona franca. No sabría decirle, tendría que investigarlo, pero puede que esté bajo el amparo de, no porque esté en una zona franca, pero sí que esté bajo el amparo de un régimen de zona franca o bien que esté en algún acuerdo de tratado de libre comercio, que eso viene a facilitar un montón de transacciones, ¿verdad? Ok, pongo otro ejemplo entonces. Si yo, digamos que a mí me fue muy bien, ¿verdad? Estoy volando. Y resulta ser que quiero tener a mis empleados primero contentos, a cachete, y segundo tener una posibilidad de desglosar mis ingresos a través del gasto. Entonces resulta ser que yo sí les compro, saco un préstamo, la empresa saca un préstamo para otorgarle a que a mis empleados o los gerentes de mi empresa también puedan trasladarse, o ya por no ser transnacional ya no tengo ese beneficio. Sí, claro que lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, por darle un ejemplo, sin que vaya muy allá, no que usted compre el vehículo, pero usted puede acordar, qué sé yo, para el hostel usted tiene un gerente de ventas que vaya, hace contactos, qué sé yo, con algún hostel aquí en San José, para que le remita a los que quieren ir a pasear a la zona de Uvita o allá, qué sé yo, que quieren ir a Bahía Ballena. Que tengan un convenio, pero entonces usted tiene este gerente de ventas que además de hacer ciertas diligencias, viene a San José y hace todo esto, usted puede hacerle, si el señor tiene un vehículo propio, usted puede hacerle un contrato y le reconoce dentro del contrato que por poner el carro a trabajar a favor de la empresa, usted le va a reconocer dos cambios de aceite al año, un cambio de llantas, le va a pagar X por el kilometraje, etcétera. Entonces, con base en eso, usted le hace un reconocimiento económico al señor a través de un contrato. Y eso lo hace un gasto deducible. Ok, eso además de que, digamos, el automóvil está sujeto a crédito. Entonces, no solo los gastos, el mantenimiento y todo eso se puede deducir de los impuestos, sino también que hay que pagar el crédito. Se podría hacer. De hecho, hay un modelo que se llama leasing. Me imagino que usted lo conoce. Ajá. En donde, digamos, un banco te puede, me imagino que ve tus libros, ve tus cuentas y todo el asunto, y te da un crédito, ¿verdad? Para comprar un carro del año, ¿verdad? Eso me pasó porque yo también trabajé con otra empresa que el jefe hacía ese modelo y me contaba cosillas. Entonces, me imagino que a través de un leasing, por ejemplo, es un modelo en donde uno puede deducir y yo compro para, tengo tres empleados que se dedican a lo que usted me está diciendo, por ejemplo, y menos, y correcto, entonces debería deducirse de los impuestos, ¿verdad? También el tema del crédito que hay que pagar.
¿cierto? Sí, obviamente el tema del leasing, pues también es otro tema. Este, lo estoy poniendo el un tema. Un poquito más largo, porque existen dos tipos, el arrendamiento financiero o leasing financiero y el operativo, que es como, dependiendo del tipo de leasing o de arrendamiento que sea, así es la clasificación dentro de la contabilidad. Y en algunos casos voy a reconocer depreciación y en otros casos voy a reconocer no solamente la depreciación, sino también el gasto por intereses, etc. Hay reglas para cada uno de estos registros, pero todos, cualquier adquisición por medio de estos leasing pueden convertirse o trasladarse a gastos dentro del estado financiero. Incluso, para no irnos muy allá, vea la problemática con el ICE, lo que están exigiéndole. Bueno, aplique normas para el sector público y reclasifique todos los arrendamientos. Esos arrendamientos son los leasing. ¿Por qué? Porque los tienen registrados de operativos y eso hace que haya más gasto. Solo que, lamentablemente, no son operativos, son de otro tipo. Entonces, por eso les están pidiendo la reclasificación. Pero sí se puede hacer. Vemos el ejemplo propiamente dicho. Okay. Por ahí, doña Betsy tiene una consulta. Muchas gracias. Adelante. Adelante, sí. No, fue que se me quedó la mano levantada. Okay. Eso es normal que nos pase. Muchas gracias. No hay problema. A mí me pasa con mucha frecuencia, así que no se preocupe. Ok, vamos, veo que el tiempo se me fue volando y yo quería que me durara más y todavía nos faltan algunas cositas por ver. Entonces voy a verlas un poquito rápido. Yo no sé, don Maynor, si usted me ayuda, si esta presentación luego se las pueden hacer llegar o ellos me las pueden pedir a mí y yo se las puedo pasar. Claro que sí. Sí, okay. Sí, usted nos la pasa a nosotros. Okay. Sí. Bueno, sí, yo nos creo quedan, que en teoría, sí, gracias, en teoría nos quedan 15 minutos para que... Sí, por eso. Entonces, bueno, seguimos, tal vez los 5 minutos que me atrasé por aquello. Sí, sí, tranquila, sí, sí, sí. Si nos quedamos no están muy cansados, si se quieren retirar, pero vamos a tratar de ver rápidamente esto y que nos quede un chancecito para que veamos más juntos. De acuerdo. Ok, entonces veíamos, los documentos deben estar a nombre del obligado tributario. Deben ser necesarios para la realización del negocio. Esto ya lo hemos hablado con anterioridad. Los gastos del obligado tributario no se deben incluir. Ya lo mencionamos también, ¿verdad? Tampoco se van a considerar los gastos que no figuren en la contabilidad o libros o registros oficiales. Eso quiere decir que yo no puedo tener un dato contable y un dato distinto para la administración tributaria. Yo tengo que tener registro contable y luego presentar ante la administración tributaria y que coincida la información. ¿Okay? ¿Quiere decir esto entonces? Que la transacción que forme parte del negocio siempre va a estar debidamente registrada. ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Qué es la contabilidad? Bueno, lo que registra, recopila, une toda la información financiera de la empresa. Todas las transacciones que desarrolla la empresa deben estar registradas. Ahora, eso nada más como un recordatorio. Yo, en los ejemplos que hemos ido planteando, les he presentado dos estados financieros, el balance de situación o balance general y el estado de resultados, que son por lo general con los que más jugamos. Sin embargo, el estado de resultados y el balance de situación no son todos los estados de la empresa. Por ende, cuando a ustedes les entregan estados financieros, muy importante que siempre el dueño, el emprendedor, sepa qué debe recibir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga la información necesaria para la toma de decisiones. Estos dos estados financieros son parte de un conjunto de estados financieros que yo debo recibir. ¿Qué más debo recibir? El estado de cambios en el patrimonio. Esto me dice cómo aumentaron o disminuyeron las partidas del patrimonio. El estado de flujo de efectivo. ¿Qué me dice a mí el estado de flujo de efectivo? Bueno, ¿de dónde entró el dinero? ¿Cómo entró el dinero a la empresa? ¿Y cómo lo usé? ¿Vieran qué común es a veces llegar a donde algún pequeño empresario y le dice a uno, mire, es que yo creo que a mí me están robando? Y se queda uno así, ¿cómo que le están robando? Decía, es que yo vendo y vendo y vendo y siempre tengo movimiento, sí, pero cuando yo llego y veo, no tengo plata. Y viene uno y les hace un estadito de flujo de efectivo y ahí está la plata. Compró tales bienes,
incrementó tanto su inventario, etcétera, etcétera. Le podemos decir con lujo de detalles, nadie le estaba robando, era nada más que él no sabía en dónde estaba invirtiendo su dinero, cómo estaba quedando su dinero distribuido dentro de la estructura financiera. Y por último, pero no menos importante, las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros lo que hacen es, en forma de prosa, o sea, escrito en párrafos, le indican al usuario de la información financiera cómo está estructurada la empresa en términos contables, cómo o qué políticas ha adoptado para registrar sus activos, la depreciación que está usando. O sea, le da explicación escrita de cómo se llegó a los datos que están en el estado financiero. Nos habla sobre qué normas se está utilizando, cómo registra sus cuentas por cobrar, nos aclara los saldos de las cuentas. Como les decíamos al inicio, el activo fijo neto. Bueno, hay una nota que va a decir el activo fijo se compone de esto menos la depreciación acumulada, de este otro activo menos la depreciación acumulada, y va a poner un detalle. Va a permitirle al usuario no conocedor una información general de qué es lo que está viendo. Es muy importante este estado financiero. Vamos a ver también rápidamente o algunos conceptos importantes que debemos hacer diferencia entre ellos. Voy a decir, los gastos que tengo, no todos son gastos, hay unos que son costos, no todos son iguales. Entonces vamos a ver esa diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, es el punto donde los ingresos son iguales a mis gastos y costos. Es decir, no tengo utilidad. Vendí 100 y mis gastos son 100. No tengo ganancia, no tengo pérdida. ¿Ok? Costos fijos, esos son costos que yo debo pagar independientemente de que tenga o no tenga producción, no tenga ventas. Por ejemplo, el alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo abrí mi negocio, alquilé este local para vender los productos que estoy elaborando. Viene el primer mes y no vendí nada. Resulta que cuando viene el dueño del local o me manda la factura el dueño del local, yo no le puedo decir, mire fulanito, yo no le voy a pagar este mes de alquiler porque resulta que yo no vendí. Lamentablemente sería divino poder hacer eso, pero no, es un gasto fijo, un costo fijo. Yo tengo que pagar mi alquiler, venda o no venda. Los costos variables, estos sí tienen una relación directa con las unidades que yo venda, por decir algo. Yo compro este lapicero, este marcador, en 25 colones y lo vendo en 50. Resulta que si yo vendí uno, mi costo es 25. Pero si yo vendí dos de ellos, mi costo es de 50, 25 por 2. ¿Ok? ¿Ven? Varía proporcionalmente con el monto que yo venda o con la cantidad que yo venda. Esos son los costos variables. Siempre va a variar en proporción con las ventas. En teoría, si yo no vendo, no debo tener costos variables. Los costos totales van a ser la suma de los costos fijos y costos variables. Los costos directos son aquellos que yo puedo relacionar directamente con un producto específico. Por ejemplo, una campaña publicitaria. Si yo hago un lanzamiento en Facebook y pago para que estén lanzando cuñitas sobre que traje este lindísimo marcador o resaltador, eso es un costo que yo puedo aplicar directamente a la comercialización de este marcador. Los costos indirectos son los que yo no puedo relacionar directamente. ¿Por qué? Porque ellos sí varían en relación con la producción. Por ejemplo, ahí tenemos la energía eléctrica. Si yo estoy, qué sé yo, confecciono algún tipo de vestuario y tengo mi máquina de coser eléctrica y tengo que vendí 100 de esas, voy a estar con la maquinita cosiendo y sacando mis prenditas, ¿verdad? Voy a gastar más electricidad, pero no necesariamente voy a decir
tanto de esos kilowatts los puedo asignar a este vestidito que hice. ¿Por qué? Porque también estaba la luz encendida, porque, bueno, como en este momento, como entré sulfurada, tengo el ventilador encendido. Tal vez dejé un momentito la máquina y me fui a tomar un cafecito, pero todo lo demás sigue encendido, entonces eso ayudó al aumento de la electricidad, pero no puedo decir entonces cuánto de eso es exactamente aplicable a cada una de las prendas de que confeccioné, pero sí sé que esa electricidad está asociada con esa producción. Espero haberme dado a entender con este concepto. A veces cuesta un poquito. Vamos a hablar rápidamente del impuesto al valor agregado porque también basando en lo que decía don Gustavo cuando entró el tema de que ahora todo iba a tener IVA y íbamos a tener que pagar un montón de IVA y mucha gente se asustó y decían ahora sí me va a salir más caro y vamos a ver que no es tan así, ¿verdad? Ahí vamos a aclarar que la recaudación del IVA cobrado a los clientes por la prestación de servicios o por la venta de bienes debe hacerse mensualmente y esto se hace a través de la plataforma y de ATV y en el formulario D104. Claro, recordemos que de momento no se están haciendo declaraciones. ¿Por qué? Bueno, por el hackeo de Hacienda. Eso está todavía en stand-by. Sí, para que ustedes también estén muy atentos, ¿verdad? En el momento en que Hacienda vuelva a levantar el sitio, va a dar un poco de tiempo para que nos pongamos al día con esas declaraciones. Entonces, las tenemos que tener listas, no hay que esperar hasta el último momento, porque si no, después iban a correr multas, ¿ok? Estas, cuando ya estemos normalizados, se deben presentar en los primeros 15 días naturales de cada mes. Esa es mi obligación formal. Y debe cancelarse a través de conectividad. Esto está suspendido también. ¿Por qué? Bueno, porque hasta que se levante la ATV vamos a poder tener conectividad. La conectividad quiere decir que yo puedo entrar a mi banco en línea, seleccionar pago a gobierno, busco el Ministerio de Hacienda, busco el tipo de impuesto y pago en línea. Eso no se puede hacer actualmente. Hacienda habilitó un formulario que es el recibo oficial de pago, que es el formulario D110, este se debe confeccionar y debemos ir al banco a pagar los impuestos si corresponde, si hay pago, ¿ok? Que son las ventanillas de entidades autorizadas. Eso es lo que está procediendo ahorita, pero recuerden siempre los primeros 15 días naturales del mes para que nunca vayan a pagar una multa por presentación tardía o por omisión de presentación. Ahora, deben recordar también que esta obligación, cuando yo estoy registrado bajo el régimen tradicional, ¿verdad? Porque esa parte, el régimen de tributación simplificada, cuando estoy en el régimen tradicional, el impuesto al valor agregado, la declaración debe presentarse, haya o no haya realizado ventas o compras, o ninguna de las dos. Aún cuando yo haya tenido un saldo a favor, siempre debo presentarla. Yo debo informarle a la administración tributaria qué fue lo que hice y cómo quedó la situación de mi impuesto. Ya sea saldo a favor, que no tengo nada que pagar porque no tuve ventas, no tuve compras, etc. Si ya yo estoy inscrita, tengo la obligación de presentar las declaraciones indistintamente de lo que haya ocurrido en el mes. ¿Cuánto se debe pagar de IVA? Esta es tal vez la parte más importante. ¿Cuánto me cuesta a mí esto del IVA? Bueno, muy simple. Yo le cobro IVA a mis clientes. Un 13%, un 1%, un 4%. Todo depende de la actividad que desarrolle. Resto el IVA que he pagado a mis proveedores. Y eso va a ser esa diferencia va a ser mi IVA por pagar. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí las ventas grabadas del mes. Vendí 2 millones. Cobro el 13% de impuesto. En este caso, 260 mil colones. Tengo los gastos grabados del mes. El alquiler, el inventario, materiales. Todos ellos suman 1.735.000 y sobre todos ellos pagué el 13%. Ojo, si hay en unos pagué un 1, en otros un 2, eso se debe reflejar por separado para la hora de la declaración, sobre todo. Pero aquí en términos globales lo podemos ver así. Entonces, yo pagué 225,550.
¿Cuánto me corresponde pagarle a la administración tributaria? 34.450. Los 260 mil que yo cobré, menos los 225.550 que yo ya le pagué a mis proveedores, me da un saldo de 34.450 por pagarle a la administración tributaria. En este sentido, con respecto al IVA, recordemos que cuando yo cobro IVA, eso no es ingreso mío. Eso no es un dinero que yo puedo disponer de él. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar. Es una cuenta por pagar a la administración tributaria. En la medida que nosotros separemos muy bien estos conceptos, nunca voy a tener problemas para cumplir con mi obligación material de pagarle a Hacienda la porción que le corresponde. Esta parte no es yo vendí 2.260.000, no. Yo vendí 2 millones y debo 260 mil. ¿Ok? Tengan eso siempre claro para que eviten atrasos. Si ustedes hacen esto de manera puntual, conforme corresponde, nunca van a tener problemas de tener que pagarle más a la administración tributaria. Ya si ustedes no cumplen, no pagan el próximo 16, el lunes que vence, esos 34.450, cuando vayan a pagar, pues ya van a tener que pagar más porque ya hay una multita. Si ustedes no hacen la declaración a tiempo, bueno, ahorita obviamente no podemos por el ATV, pero si tenemos que hacerla en un momento determinado y no la hacen, les va a salir muy caro. Esa sí sale mucho más cara que los intereses por pago tardío, que es la no presentación de las declaraciones en forma y tiempo. Entonces, son cuestiones de orden para no tener complicaciones en ese sentido. ¿Ok? Ahí están los links que les comentaba para que puedan consultar sobre la información general del impuesto sobre las utilidades. Lo que les habla es un poquito del impuesto sobre la renta, cómo se calcula, qué podemos incluir, qué no podemos incluir, las generalidades del impuesto sobre el valor agregado, todo lo que tiene que ver con el IVA, cómo se calcula, cómo lo recaudo, cómo lo pago, etc. Estos son los dos links que creo que pueden tener ahorita un poquito de problemas por el problema con la página de Hacienda. Los otros dos, la ley sobre el impuesto sobre la renta, para doña Bexi, en esta ley usted encuentra los gastos que no son deducibles del impuesto sobre la renta. En el caso de la ley del impuesto del valor agregado, estas dos ustedes las pueden consultar en la página de la Procuraduría General de la República. Ahí viene el texto completo y es fácil de buscar información en ella. Incluso ustedes ponen el temita que quieren ver y ahí les va a salir el artículo o artículos relacionados. Entonces, esos son algunos links que les dejo ahí. Igual, si ustedes tienen en algún momento alguna duda, quieren saber alguna información. Si bien es cierto, uno no es el poseedor de todo el conocimiento, ¿verdad? Decía un profesor cuando yo estudiaba hace unos cuantos montones de años, que el chiste de esto no es qué tanto yo sé, sino saber a quién preguntarle. Y tengo gente cercana, muy, muy conocedora de temas que puedo consultarles para ayudarles a aclarar cualquier duda. Ahí tiene mi correo icampos@uned.ac.cr. Pueden hacerme llegar las dudas que tengan, si quieren algún tipo de información específica, yo les ayudo a buscar y se las remito. Y un favor muy especial, ustedes saben que esta charla es la primera de dos que van a tener, ¿ok? Esta parte era introducirlos un poquito.